La portuaria quisimos, pero aprovechamos a ver otra cosa. Por ejemplo, estuvimos viendo el puente del Carmelo, el avance de la obra, los accesos al puente, que no es puerto, pero sí tiene que ver con obras que está haciendo el ministerio, que cada de paso visitamos. Estuvimos de mañana en el puerto de Nueva Palmira, con el intendente, con el diputado, con el alcalde. Con gente representante de todos los partidos políticos que nos acompañaron, para recorrer un poco el potencial de Nueva Palmira. Para nosotros es clave el puerto de Nueva Palmira, desde el punto de vista comercial, es el segundo puerto, pero muy cerca de Montevideo, en cuanto al movimiento de productos y de exportaciones, y un enclave ya no importante para el país, sino para la región. Se fue una larga visita, pero valió la pena porque, si bien el presidente del puerto, Juan Curbelo, lo conocía, y Juanjo Laizola, su secretario, que además estuvo en el puerto, tenían detalle, el que era ignorante de esa situación era yo. Entonces era importante conocer lo que uno pretende gobernar, apoyar, desarrollar, etc. En ese sentido, fue excelente la reunión, la recorrida. Estuvimos viendo la Barranca de los Loros, estuvimos viendo terrenos que el puerto puede desarrollarse más. Si se desarrolla el puerto, se desarrolla el trabajo. Nosotros nos preocupa mucho el desempleo que va a haber en el país de salida de la pandemia, que ya lo prevemos. No necesitamos ser eruditos ni muy inteligentes para darnos cuenta que la pandemia va a tener una consecuencia que la tenemos que prever como gobernantes, que es el aumento del desempleo en el Uruguay. Y esto nos preocupa, nos desvela, y todo lo que sean obras públicas que generen empleo son para nosotros esenciales en un momento de crisis como la que está viviendo el mundo, no solamente el Uruguay. Pero nosotros, el desempleo tiene rostro, tiene nombre, los conocemos, vemos sus caras de desesperación, de preocupación. Entonces, para nosotros no es una cifra, una estadística como puede ser países mucho más grandes que nosotros. Los conocemos, nos conocemos. Entonces, para nosotros es muy importante las inversiones que se puedan generar en los puertos, en las rutas, en las obras públicas, en lo que me compete o nos compete a nosotros. Por eso aprovechamos de ir a Nueva Palmira, mirar el puerto de Colonia. Ahí hay detalles que el presidente del puerto me estaba comentando sobre obras que se han finalizado y otras obras que están proyectadas. Después el doctor Rubén les puede explicar con más detalle que yo y con más precisión. Y el puerto de Juan Lacaze, que me desespera la falta de empleo que no es por la pandemia, ¿no? Sino por malas decisiones, por lo que fuera, de ilusiones, de desilusiones que ha tenido Juan Lacaze, y que nosotros pretendemos que el puerto de Juan Lacaze ayude a generar empleo, ¿no? No va